El 1 de marzo del 2018, en las instalaciones del Instituto Tecnológico de Acapulco, se llevó a cabo la reunión de egresados enero-junio 2018, donde se mencionó toda la información y los requisitos para poder lograr su trámite de titulación, donde se contó con la presencia de la subdirectora académica, la maestra Laura Sánchez Hernández. A nombre del ingeniero Elio Jofre Vázquez, director del instituto, reciban un cordial saludo de él y también una felicitación por este paso tan importante que ustedes han dado al concluir el 100% de sus planes de estudios. Entonces, jóvenes, por favor, les pedimos toda su atención, todo su interés y sobre todo las dudas que ustedes tengan, las hagan saber aquí a los jefes, para que podamos apoyarlos y orientarlos de la mejor manera. Joven que no ha cubierto sus actividades complementarias, no egresan. Es como si fuera una asignatura más. Tienen créditos, aunque sea un crédito, por un crédito no egresan. La reunión fue para todas las carreras: arquitectura, ingeniería en sistemas computacionales, electromecánica, bioquímica, gestión empresarial, licenciatura en administración y contador público. Se presentó información sobre los procedimientos para realizar este egreso de la mejor manera posible. Los alumnos que egresan son aquellos que han cumplido con el 100% de sus materias, incluyendo actividades complementarias, residencias profesionales y servicio social. En la mayoría de las vacantes de la UGC Mundial te piden el dominio del idioma inglés. La parte de gestión tecnológica, en donde ustedes van a terminar de darse de baja como egresados y prepararse para su clausura, acerca de la liberación del idioma inglés, pues es un requisito principal para que ustedes puedan titularse, ya sea por memoria de residencias o por tesis. Y para ello tenemos que demostrar que tenemos una segunda lengua, en este caso la más conocida o internacional es la del inglés. La reunión tuvo como objetivo aclarar las dudas entre los alumnos de la institución que están a punto de egresar. Algunos de los departamentos con quienes estarán interactuando para estos trámites serán Servicios Escolares, División de Estudios Profesionales y Recursos Financieros. El Instituto Tecnológico les agradece su asistencia.